cualquiera persona que esté de buena salud puede donar sangre. Si pesa 110 libras o 50 kilos, también puede donar sangre. Básicamente, una persona de buena salud. Todo depende. Si la persona se ha hecho un tatu recientemente, un tatuaje, tiene que esperar por lo menos 12 meses. Pero si los tatuajes son ya de hace varios años, sí puede donar sangre. Okay, con nosotros, el Hospital Empress tiene que tener mínimo de 18 años. Todos los instrumentos que usamos y todas las enfermeras están certificadas, entonces el temor, de no estar cosas de higiene, no tienen que preocuparse acá. Las agujas y todo es nuevo, entonces no hay ninguna preocupación en cuanto a utilizar cosas que no están higiénicas o básicamente que no están al orden con la FDA. Bueno, varios. Primero que todo, hace lo máximo que puede hacer, que es dar vida para adelante. Puede salvar hasta 3 vidas cuando una persona dona sangre. Eso es algo muy importante, y más en esta comunidad que todos los días estamos en necesidad de sangre. Entonces, es algo hoy por ti, mañana por mí, como decimos muchos de nosotros, ¿no? Si en caso de que pase un accidente, algo grande, necesitamos tener suficiente sangre en el banco de sangre para entonces tener sangre para esas personas que tengan necesidad de sangre. Okay, eso es un mito que muchas personas tienen. La verdad es que para la persona donar sangre, tiene que comer un buen desayuno, un buen almuerzo antes de venir a donar sangre. Entonces, es lo contrario de lo que muchas personas piensan, que tienen que venir en ayuno. Al contrario, es muy importante que por lo menos 2 horas antes de la donación, ya se coman un buen desayuno, un buen almuerzo antes de donar. Entonces, eso va a... La persona puede entonces sentirse bien para donar sangre y no va, casualmente nadie tiene problema de que se sienten débil ni nada así. Casualmente las personas que donan sangre se sienten bien después de donar sangre. La persona tiene que traer cualquier documento que sea ya un documento de fotos, puede ser un pasaporte, puede ser una licencia de conducir, puede ser una cédula de su país, puede estar expirado, pero tiene que ser en el último año la expiración, pero puede, cualquier documento que tenga su foto. Absolutamente no, nosotros no chequeamos nada de ningún estado inmigratorio. Ni la información se va a pasar a ninguna otra entidad que haya ningún problema. Claro que no, por ley nosotros tenemos una ley que se llama HIPAA, que nos prohíbe de dar cualquier información personal del paciente o el donante a cualquier otra organización federal o estatal. Todo donante que viene a donar ese día o cuando viene acá a nuestro centro de sangre o al banco de sangre, recibirá en correo un carnet donde tendrá su nombre, su fecha de nacimiento y el tipo de sangre que la persona es. Entonces, en 3 días después de donar, la persona recibirá un carnet con toda esa información.